It's always great pleasure to study about the Lord Jesus coming soon. Siempre es un gran placer estudiar acerca de que el Señor Jesús viene muy pronto. It is a great pleasure because this is the hope of our salvation. Es un gran placer porque esta es la esperanza de nuestra salvación. We rejoice in the promise that the Lord Jesus has given to us. And most importantly, we rejoice because this promise is very soon to be fulfilled. Nos regocijamos en la promesa de que el Señor Jesús viene muy pronto, y muy especialmente porque esta profecía está muy pronto a ser cumplida. The Lord Jesus said that his coming would be just like in the days of Lot. El Señor Jesús dijo que su venida será así como en los días de Lot. And that's why the topic today is as in the days of Lot. Y por eso esta mañana el sermón se titula como en los días de Lot. The world is leading to rapidly repeat the history of the French Revolution. El mundo se está dirigiendo a rápidamente volver a repetir la historia de la Revolución Francesa. There is a worldwide dissemination of the same teachings that led to the French Revolution. La misma diseminación de las enseñanzas que condujeron a la Revolución Francesa se está llevando a cabo en el mundo entero. This is what Sister White wrote in the book Education 228. All attempting to involve the whole world in a struggle similar to that which convulsed France. Todo está tendiendo a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. By legalizing same-sex marriage in Australia, this nation becomes legally a Sodom and Gomorrah. Al legalizar el sexo del mismo sexo, el matrimonio del mismo sexo en Australia, esta nación se llega a ser legalmente una Sodoma y Gomorra. The following are some of the comments from some of the senators and MPs as they celebrated such shameful ungodliness. Los siguientes son algunos de las expresiones de los ministros de parlamento y senadores cuando celebraban esta triste y vergonzosa impiedad. They said, "This is a great win for Australian values." Ellos dijeron, "Este es un gran gane para los valores australianos." They also said, "Love has finally conquered." Ellos también dijeron, "El amor ha finalmente conquistado." But the word of God declares a dreadful judgment against people. Like MPs and senators from all sides of politics who embraced on the floor of Parliament to celebrate this bill. Pero la palabra de Dios declara un juicio terrible contra las personas, como los ministros de Parlamento y senadores de todos los lados de la política que se abrazaron para celebrar el gane de esta nueva ley. In Isaiah chapter 5 verse 20, the word of God tells us, "Woe unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness." En Isaías 5:20 nos dice, "Ay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, y que ponen las tinieblas por luz y las luz por las tinieblas." In Psalms 119, verse 126, the Word of God reminds us that God's
imminent. En Salmo 119, versículo 126, la palabra de Dios nos dice, nos recuerda que los juicios de Dios son inminentes. It is time for thee, O Lord, to work, for they have made void thy law. Tiempo es, Señor, que trabajes, porque han invalidado tu ley. The world is currently in rebellion, just as Sodom and Gomorrah. El mundo está hoy mismo en rebelión, así como Sodoma y Gomorra. In Revelation chapter 11, verse 8, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, we read, and the dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Gomorrah, and Egypt, where also our Lord Jesus was crucified. Y sus cuerpos muertos estarán tendidos en la calle de aquella gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Our Lord Jesus was crucified spiritually again in France during the French Revolution. Nuestro Señor Jesús fue crucificado espiritualmente una vez más en Francia durante la Revolución Francesa. In Hebrews chapter 6, verse 4 to 6, en Hebreos capítulo 6, del 4 al 6, the Word of God says that it is impossible for those who were once enlightened, if they shall fall away, to renew them again to repentance, seeing that they crucified to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame. Nos dice que es imposible para aquellos que una vez se gozaron en la luz de la verdad y que de nuevo sean recuperados de nuevo y traídos al arrepentimiento, sabiendo que ellos crucifican una vez más al Hijo de Dios y que lo ponen en oprobio, en vergüenza pública. In the great controversy we find that the war against the Bible carried forward for so many centuries in France culminated in the scenes of the French Revolution. And that terrible outbreak was but the legitimate result of Rome's separate suppression of the scriptures. En el libro El Conflicto de los Siglos nos dice que la guerra en contra de la Biblia, llevada a cabo por muchos siglos en Francia, culminó con las escenas de la Revolución Francesa. Y aquel terrible desprecio de la ley de Dios fue el resultado legítimo de la supresión de las Sagradas Escrituras. The same master spirit that urged on the Saint Bartholomew massacre led also in the scenes of the French Revolution. Jesus was declared to be an impostor, and the rallying cry of the French infidels was Christ the Rich, meaning crucify Jesus Christ. El mismo espíritu que urgió la masacre de San Bartolomé fue el mismo que dirigió las escenas de la Revolución Francesa. A Cristo Jesús se le declaró como un impostor y luego se gritaba que crucifiquen al desgraciado, y es decir, que crucifiquen a Cristo Jesús. That was the final call to a nation that had rejected the truth of the love of the gospel.
That was the limit for a nation that had closed the doors to the Holy Spirit. Este era el final para una nación que había cerrado sus puertas al Espíritu Santo, que había rechazado la verdad y el amor del Evangelio. In all this, supreme homage was paid to Satan, while Christ, in his characteristics of truth, purity, and unselfish love, was crucified. En todo esto, homenaje supremo fue dado a Satanás, mientras que Cristo, en sus características de la verdad, de la pureza y de amor, fue crucificado. During the French Revolution, they urged the Bishop of Paris to come forward and to negate or deny the Christian faith. Durante esta revolución, al obispo de Francia se le mandó que venga y que negue o niegue la fe cristiana. He disowned in solemn and explicit terms the existence of the deity to whose worship he had been consecrated, and devoted himself in future to the homage of liberty, equality, virtue, and morality. Este obispo, en solemne ceremonia, deshonró explícitamente la existencia de la divinidad y se negó a adorar al Creador. Y él decía que ahora en adelante está devoto a darle honor a la libertad, a la igualdad, a la virtud y a la moralidad. After France had renounced the worship of the living God, it was only a little time till she descended to degrading idolatry. Después que Francia había renunciado a la adoración del Dios Creador, solamente restaba un corto de tiempo para descender a una idolatría más degradante. By the worship of the goddess of reason in the person of a profligate woman, and this in the representative assembly of the nation, and by the highest civil and legislative authorities, they declared a prostitute to be the goddess of reason during the French Revolution. Por medio de la adoración a la diosa de la razón en la persona de una mujer prostituta, la Asamblea Legislativa de la Nación de Francia y también las autoridades civiles legislativas habían rechazado a Dios como creador y habían caído en idolatría adorando a una mujer. This woman was taken to a cathedral. I don't know if you know about this cathedral of Notre Dame. I don't know how to say it in French. Notre Dame. That cathedral is still used, but that was the cathedral they used to take this woman to be enthroned as the new goddess of reason. En la catedral de Notre Dame fue donde ellos celebraron y adoraron a esta mujer como la diosa de la razón. Just pay attention to this, because this was a legislative and also parliament law in France. And it was accepted, supported by the whole nation. Pongan atención a esto, porque esta ley de adorar a la diosa de la razón fue una ley legislativa y una ley parlamentaria, y que fue aceptada por el resto del país de Francia. In the book, The Great Controversy tells us that the woman was worshipped in Notre Dame.
But also in the whole country, they established women to be worshipped as goddesses. Nos dice en el libro del Conflicto de los Siglos que ellos establecieron a esta mujer en Francia, París, como la diosa de la razón, pero que también en el resto de del país establecieron mujeres para adorarlas como diosas de la razón. And this was followed not long afterward by the public burning of the Bible. Y esto fue sucedido no mucho después por la quema de la Biblia en público. They brought the Bibles in heaps and they burned the Bibles. And they denied and they rejected the true and creator God. Ellos trajeron las Biblias y las amontonaron y les prendieron fuego, y así negando al Dios creador. The war against the Bible was inaugurated, and this also inaugurated an era which stands in the world's history as the reign of terror. La guerra contra la Biblia inauguró una era a la que se le llama en la historia del mundo como el reino del terror. Peace and happiness were banished from the homes and hearts of men. La paz y la felicidad fueron desterradas de los hogares y de los corazones de los hombres. No one was secure. Nadie estaba seguro. He who triumphs today, he was suspected, condemned, and killed tomorrow. Aquel que había triunfado hoy día era sospechado, condenado y matado el día de mañana. In Romans chapter 1, we find that idolatry brings as a result homosexuality and also the judgments of God. En Romanos capítulo 1 encontramos que la idolatría trae como resultado la homosexualidad y los castigos de Dios. And you can read it in Romans chapter 1, verses 18 to 23. Podemos leer en Romanos capítulo 1, del 18 al 23. There in that chapter we find that men with men having sexual intercourse and women with women doing the same thing is the greatest idolatry in the sight of God. And this brings as a result the judgments of God upon those who have fallen into such idolatry. Allí encontramos que el sexo entre hombre con hombre, entre mujer con mujer, es una idolatría de la más degradante que trae los juicios de Dios sobre aquellos que practican estas cosas. It also tells us that it is because they rejected the love of truth and they rejected the Creator. They did not acknowledge the God of creation, but they rather chose to worship the creature rather than the Creator. And therefore they fell into such an apostasy and degrading idolatry, which brought as a result homosexuality and also the judgments of God. Allí vemos que la idolatría trajo como resultado la homosexualidad, hombres con hombres, haciendo actos vergonzosos y mujeres con mujeres, y que al final trajeron la ira de Dios y los castigos de Dios sobre aquellos que tal cosas practican. On the 7th of December of this month was a very dark and sad day for Australia. But the majority of people rejoice and embrace in celebration, exactly just like what happened during the French Revolution. El 7 de diciembre de este año fue un día muy triste, vergonzoso, para la historia de este país de Australia. Pero la mayoría de gente se regocijaron y celebraron lo que es
Exactamente lo mismo que sucedió en la Revolución Francesa. 131 ministers of parliament and senators voted for a bill to accept same-sex marriage. 131 senadores y ministros de parlamento votaron a favor de la ley homosexual, matrimonio homosexual en Australia. And only 4 senators stood against this terrible law. Y solamente 4 senadores se pararon en contra de esta terrible ley. And I want to read the names of these brave men that stood against this terrible and shameful law. Y quiero leer los 4 nombres de estos hombres valientes que se pararon en contra de esta terrible ley que es también vergonzosa. The names are David Littlechild, Russell Broadbent, Keith Pitt and Bob Carter. Estos son los 4 nombres de ellos. 3 of them from Queensland and 1 of them from Victoria. I want to read what Keith Pitt said. Quiero leer lo que el senador Keith Pitt dijo. I will not support the legislation because I believe it does not adequately address the concerns of many in my electorate around religious freedoms, parental choice, and the right for parents to raise their children as they see fit. I was aware of the opportunity to abstain from the vote today, but in this place, I believe you should always have the courage to stand for your convictions. Amen. Amazing. Este hombre, el senador Keith Pitt, dijo así: yo no apoyé la legislación porque no apoya las preocupaciones de mi electorado, como lo es la libertad de religión, la libertad de los padres y la libertad de que los padres críen a sus hijos como mejor les parece. Y él dice: yo no voté a favor de esta ley porque creo que debes de ponerte en pie a favor de lo que tú crees y que son tus convicciones. Homosexual marriage unify the nation. El matrimonio homosexual unificó la nación de Australia. Prime Minister Malcolm Turnbull, he said, this belongs to us all. This is Australia, fair, diverse, loving, and filled with respect for every one of us. And then he said, this has been a great unifying day in our history. El primer ministro Malcolm Turnbull dijo lo siguiente: esto nos pertenece a todos nosotros. Esto es Australia, justa, equitativa, diversa, amorosa y con respeto para todos. Y luego él dice: este ha sido un punto grande que ha unificado a nuestra nación en nuestra historia. It has been a unifying factor, but it has been a unifying factor against the law of God. Ha sido un factor unificador, pero ha sido un factor unificador en contra de la ley de Dios. And then we find Prince Leader Richard Natale. He said, it is a great day for many Australians, and I think it's brought the country together. It was a resounding yes vote, and the partisan divide broke down. Y luego el senador Richard Natale dijo: este ha sido un gran día para muchos australianos y yo creo que ha traído la unidad del país.
Y luego dice, algunos partidos políticos que estaban divididos se han unificado. So here we find that all political parties were unified. All of them embraced together. All of them were loving together. They were unified. But this kind of unification, it was the same kind of unification during the French Revolution. A unifying factor against the Bible, against the Word of God, against like thus says the Lord. Aquí estaban los ministros del Parlamento, regocijándose y diciendo, este ha sido un factor que ha unificado a la nación de Australia. Pero esta unidad, esta unificación, es la misma clase que sucedió durante la Revolución Francesa. Una unidad en contra de la Biblia, de la Palabra de Dios. Una unidad en contra de la ley. Una unidad en contra de lo que Dios manda. When the Lord Jesus was crucified, the whole nation was also unified, requesting the crucifixion of the Lord Jesus. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, también toda la nación fue unificada, pidiendo la crucifixión del Señor Jesús. In Mark chapter 3, verse 6, we find that the Pharisees and the Herodians were unified in a plot to kill the Lord Jesus. En Marcos capítulo 3, 6, encontramos que los fariseos y herodianos fueron unificados para crucificar al Señor Jesús. In Mark chapter 3, verse 6, it says, and the Pharisees went forth and straightway took counsel with the Herodians against him, how they might destroy him. Nos dice que los fariseos fueron y buscaron consejo junto con los herodianos en contra de él, para ver cómo lo podrían destruir. The Herodians were a political party, and also the Pharisees were also a political party. The Herodians, they wanted to establish another Herod in the throne. And the Pharisees, they wanted to establish a king in the throne of David. So two political parties fighting each other, one to establish a Herod as king, and the other one to establish a king after the genealogy of King David on the throne. But they were unified in the plot to kill the Lord Jesus. Habían dos partidos políticos, los fariseos y los herodianos. Los fariseos querían establecer a un rey en el trono de David, y los herodianos querían establecer a un Herodes en el trono de Judea. And then in John we also find that the Sadducees and the Pharisees were also united in the plot to crucify the Lord Jesus. En Juan 11:53 encontramos que también los saduceos y los fariseos fueron unificados en su estratagema para destruir y crucificar al Señor Jesús. John 11:53 tells us, then from that day forth they took counsel together to put Jesus to death. De allí en adelante ellos tomaron un consejo juntos para crucificar, para darle muerte a Jesús. And then in John 11:53 tells us, now both the chief priests and the Pharisees had given commandment that if any man knew where he were, he should show it, that they might take him. The high priest and the sect of the Sadducees were allies together to plot against the crucifixion of the Lord Jesus. Y luego nos dice que los fariseos y los sacerdotes tomaron consejo y dieron un mandato que si cualquiera encontrase a Jesús, que lo notificase para que así lo arrestaran.
In the book of Acts, it tells us that the high priest were Sadducees and the Pharisees were the followers. In Acts chapter 5, 17, the high priest and the sect of the Sadducees were allies. We also find that enemies were united together to plot the crucifixion of the Lord Jesus. Encontramos que también los enemigos se volvieron amigos y se unificaron para destruir y matar al Señor Jesús. We find Pilate, Pontius Pilate and Herod. They were enemies, but during the crucifixion of the Lord Jesus, they became friends. Encontramos que Poncio Pilato y Herodes eran enemigos, pero se unificaron en la destrucción y crucifixión del Señor Jesús. In Luke chapter 23, verse 12, it tells us, and the same day Pilate and Herod became friends together, for before they had been in enmity between themselves. Nos dice que Pilato y Herodes se volvieron amigos una vez más, porque antes habían sido enemigos entre ellos. And then in Luke 23, verse 23 and 24, it tells us that the whole nation was unified against the crucifixion of the Lord Jesus. Luego nos dice que toda la nación se unificó para la crucifixión del Señor Jesús. And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified. And the voices of them and of the chief priests prevailed. And then it says, Pontius Pilate gave sentence that it should be as they required. Nos dice que las voces instantáneas de la gente pidieron la crucifixión de Jesús. Y dice que las voces de los sacerdotes prevalecieron, y luego Pilato dio orden de que se haga como ellos habían pedido. In the book of Luke, it tells us that the coming of the Lord Jesus will be just as the day of Lot. En el libro de Lucas 17, nos dice que la venida del Señor Jesús será justo como en los días de Lot. If we can read in Luke chapter 17, verses 28 to 30, it says, likewise also, as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, and they planted, they built it. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta. And then in 2 Peter we find that there will be scoffers, mockers, just before the coming of the Lord Jesus. Y luego encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, del 3 al 4, que habrán burladores antes de la venida del Señor Jesús. Let us turn to 2 Peter, chapter 3, verses 3 and 4. Veamos en 2 Pedro 3, 3 y 4. Knowing this first, that they shall come in the last day scoffers, walking after their own lusts, and saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Y nos dice así, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. And then we find in chapter 3, verses 9 and 10. Luego leemos en capítulo 3, 9 y 10. For the Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but he is long-suffering to us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. The Lord wants us to be saved. And that's why he has delayed a little bit, but he will not delay for too long. El Señor quiere nuestra salvación, no quiere que nadie perezca, por eso es que ha tardado un poco, pero no va a seguir más esa tardía, esa tardanza. Verse 10, it says, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also, and the works that are therein, shall be burned up. Y nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. This kind of rebellion is also a blasphemy against God. Esta clase de rebelión es también una blasfemia contra Dios. In Revelation chapter 16 we find the judgments of God. En Apocalipsis 16 encontramos los juicios de Dios. The seven last plagues, las últimas, las siete postreras plagas. In Revelation chapter 16 verse 9 it tells us, and men were scorched with great heat, and they blasphemed the name of God, which had power over these plagues, and they repented not to give him glory. Apocalipsis 16, 9 nos dice, y los hombres fueron quemados con gran calor, y ellos blasfemaron el nombre de Dios, el cual tenía poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Men did not repent to give glory to him. The first angel message says, fear God and give him glory, for the hour of his judgment has come, and worship him who made heaven and earth. En Apocalipsis, el mensaje del primer ángel dice, tener a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas. So the message is for us to worship the Creator, not to worship the creature. El mensaje es que adoremos al Creador y no a la criatura. But those who do not repent and follow in their own traditions, they rebel against the law of God. Pero aquellos que siguieron las tradiciones humanas se rebelaron contra Dios, contra su santa ley. In Revelation 16:11 tells us again, and they blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores, and they did not repent of their deeds. Apocalipsis 16:11 nos dice, y blasfemaron al Dios del cielo por causa de sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus hechos. In Revelation 16:21 tells us, and they fell upon men a great hail of heaven, every stone about the weight of a talent, and men blasphemed God because of the hail. En Apocalipsis 16:21 nos dice, y cayó sobre los hombres grande granizo desde el cielo, y las piedras de granizo eran como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron a Dios
por causa del granizo. Rebellion against God and apostasy and blasphemy against God is also carried out by civil authorities. La blasfemia y la rebelión contra Dios también se lleva a cabo por las autoridades civiles. One single authority that comes to mind is Pharaoh, the king of Egypt. Una de las autoridades civiles que viene a la mente es Faraón, el rey de Egipto. In Exodus chapter 5, verses 1 and 2, it says, "Then Pharaoh said, 'Who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go? I do not know the Lord, neither will I let Israel go.'" In Exodus 5:2, Faraón dice, "¿Quién es el Señor para que yo oiga su voz? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir al pueblo de Israel." In Ezekiel chapter 29, verse 3, it tells us that Pharaoh is also called the great king of Egypt and also the great dragon, the dragon of Egypt. En Ezequiel capítulo 29, 3 nos dice que a Faraón se le llama el gran rey de Egipto, pero también se le llama el gran dragón. In Revelation chapter 12, we find that the dragon is also called Satan and the serpent and the devil. En Apocalipsis capítulo 12, 9, encontramos que a Satanás se le llama el dragón, pero también se le llama la serpiente antigua, y se le llama Satanás y se le llama el diablo. But Satan works through civil authority. Satan works through the governments. And that's why the governments are also a representation of the great dragon. And that's why Pharaoh in the Bible is called the great dragon. Pero Satanás trabaja por medio de las autoridades civiles, por medio de los gobernantes, de los gobiernos. Y por eso que en la Biblia al rey de Egipto, Faraón, se le llama el gran dragón. The great dragon in the Bible is called Satan and the devil. El dragón en el Apocalipsis se le llama a Satanás y al diablo. The Bible is calling us to have victory upon four things. La Biblia nos llama a ser victoriosos sobre cuatro cosas. In Revelation chapter 15, verse 2, the 144,000 saints will be victorious upon four things. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, los 144,000 serán victoriosos sobre cuatro cosas. Let us read in Revelation chapter 15, verse 2. We need to be clear on this because we have to be overcomers upon four things to be able to stand in the day of the Lord. Debemos de poner atención a estas cuatro cosas porque debemos ser vencedores sobre estas cuatro cosas antes de la venida del día de nuestro Dios. Revelation chapter 15, verse 2. "And I saw, as it were, a sea of glass mingled with fire, and them that have gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having their hearts of gold." Y dice, "Yo vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y sobre él estaban los que habían sido victoriosos sobre la bestia, sobre la imagen de la bestia, sobre la marca, y sobre el número de su nombre." Now the question is, we understand what the beast is, and what the image of the beast is, and what the mark of the beast is. But what is the number of his name? Nosotros entendemos lo que es la bestia, lo que es la imagen de la bestia, lo que es la marca de la bestia, pero ¿cuál es el número de su nombre? In the Bible, beast is to represent a superpower, like the empires, like Babylon, Middle Persia, Greece, and Rome. And the Bible calls them, all of them,
beast. And also papal Rome is another beast coming out of the sea. And this is a power that has great political and economical power and religious power also. En la Biblia, las bestias son poderes políticos globales, imperios, como fue Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma, pero también Roma, papal, es llamado una bestia, porque tiene poder político, y tiene poder económico, y tiene poder global. Then we find that the image of the beast, what is it? Remember when King Nebuchadnezzar, he established a beast, I mean, he established an image to be worshipped. And whose image was that image established? It was himself, it was Nebuchadnezzar. Because kings in the old time were also they were also made deities or deified. They were made gods. ¿Se acuerdan de la imagen de la bestia? ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Estableció una imagen para ser adorado. Pero esa imagen era la fotografía del mismo Nabucodonosor. Porque ellos eran también dioses, eran hechos como deidades, a la vez que eran reyes. So, what is the image of the beast? It's the union of religion and state. It's the union of